en cuanto a su temática, porque todo está relacionado. De hecho, en la primera sesión ya se ha hablado de esto y se volverá a hablar seguro, y seguro que en esta se hablan de otras cosas. Entonces, ahora sí que la voy a dejar. Bueno, seguimos la misma estructura que en la anterior. Las preguntas al final las controlaremos entre el moderador y yo. Y ahora lo dejo en manos del moderador, que es Iván Lidón, conocido por todos, coordinador del grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto. Muchas gracias, Iván, por animarte a ser moderador y por participar. Y, por supuesto, muchas gracias a todos los ponentes de esta sesión. Ahora ya lo dejo en tus manos, ¿de acuerdo? Vale, gracias, Maribén, y gracias a ti por la invitación y gracias a todos, que yo acabo de llegar y cuando he visto que había 108 personas, pues me ha sorprendido muy gratamente el hecho de que haya tenido tanta acogida esta jornada, así que eso implica que ha sido una iniciativa muy interesante. Nada, si os parece, ya doy paso un poco a la presentación de los ponentes que vamos a tener en esta segunda mesa de evaluación continua, trabajo en equipo individual, y ya pues procederemos a hacer las presentaciones con el turno de preguntas al final. En primer lugar, participará Marta Monzón Chavarrías, de la Unidad Predepartamental de Arquitectura, sobre la asignatura Condicionamiento y Servicios, del segundo grado del grado de Estudios de Arquitectura. Después, Pedro Ubieto, del Departamento de Ingeniería, Diseño y Fabricación, con la asignatura Procesos de Fabricación y Dibujo Industrial, del segundo curso del grado en Tecnologías Industriales. Luis Manuel Ramos Martínez, del área de Informática e Ingeniería de Sistemas, con la asignatura Arquitectura y Organización de Computadores, en el grado de Ingeniería Informática, del segundo curso. Ignacio López, taller de diseño de creatividad, o sea, taller de diseño 3, creatividad, del segundo curso del grado de Diseño Industrial y Desarrollo de Producto. Enrique Cano Suñén, del Departamento de Ingeniería Mecánica, con la asignatura Construcciones, del quinto curso del grado de Estudios en Arquitectura, y José Francisco Muñoz, del Departamento de Ingeniería, Diseño y Fabricación, con la asignatura Oficina de Proyectos, del cuarto curso de Tecnologías Industriales. Ya sabéis que, un poco con la norma que hemos puesto, las intervenciones durarán 5 minutos, ¿vale? Intentad, por favor, ajustaros al tiempo, porque yo creo que es muy enriquecedor el debate y las dudas que puedan surgir después en esta comunicación. Entonces, sin más, doy paso a Marta Monzón para que, por favor, pueda presentar su pantalla y comenzar con la... ¿Qué tal? Buenos días a todos. Hola, Marta. Voy a presentar mi pantalla. Vale, si os parece lo pongo así, aunque se vea el... Bueno, lo voy a poner en pantalla completa mejor. Vale, bueno, yo soy Marta Monzón, soy profesora de construcciones arquitectónicas de arquitectura. Este segundo semestre he dado dos asignaturas, pero la que vengo aquí un poco a presentar es la de acondicionamientos y servicio 2, que es de cuarto curso. Ya sabéis que arquitectura tiene 5 cursos más el grado más el máster habilitante, pero no es el último curso cuarto, pero sí que son cursos ya avanzados, y también cambia un poquito pues el perfil de los alumnos. Por poneros un poco en situación, en esta asignatura lo que se da son instalaciones de servicio y de acondicionamiento activo de edificios residenciales, y teníamos este curso 40 alumnos. Aunque no es el objeto principal de la sesión, que es solo la evaluación, pero sí que quería presentaros un poco cómo damos habitualmente las sesiones en esta asignatura. Y habitualmente, ¿no?, en los cursos pasados teníamos una parte de teoría, que eran sesiones presenciales de clase tipo magistral. Luego, una parte práctica en la que se divide a los alumnos en 3 o 4 grupos, o sea, perdón, en grupos de 3 o 4 personas, y se hacen correcciones semanales. Como hay 2 profesoras de prácticas, pues siempre intentamos que estén las 2 profesoras. Si vamos justos de tiempo, pues igual nos separamos, pero intentamos que tanto los alumnos puedan tener la visión de las 2 profesoras como las 2 profesoras puedan tener una visión general del conjunto de los grupos. Y luego teníamos un ejercicio de apoyo, que tampoco voy a entrar mucho en qué era este ejercicio, pero bueno, sí que se pedía que ellos, los alumnos, participasen activamente en las clases, que enviasen fotos, que las comentasen en las clases de teoría. Y bueno, con lo que pasó en este curso, se decidió quitar este ejercicio de apoyo porque era un poco difícil de hacer de una forma tan improvisada, y la parte de teoría la pasamos a unos vídeos grabados subidos a enlaces de uso restringido en YouTube con ese enlace copiado en Moodle, y la parte práctica pues seguimos exactamente igual con los grupos de 3 o 4 personas, pero las correcciones pasaron a ser vía Google Meet, y también establecimos un sistema de informes escritos, tanto individuales como colectivos, digamos como una especie de preguntas frecuentes por escrito.
Y como estas sesiones por Google Meet llevaban mucho tiempo, muchísimo más tiempo de lo que nos llevaba presencialmente, porque claro, al ser correcciones de trabajos, que son pues unos edificios a los que les ponen las instalaciones, cuando nosotras queríamos decir por dónde tenían que ir, por ejemplo, las conducciones, pues teníamos que hacer recortes de pantalla y compartir pantalla. Y cuando ellos nos querían decir algo, pues hacían un recorte de pantalla de lo que nosotras habíamos hecho y volvían a compartir pantalla. Entonces, bueno, pues siempre se alarga mucho más el tiempo que cuando tienes un lápiz y pintas encima. Entonces, lo que hicimos fue las dos profesoras, a veces corregíamos juntas y a veces corregíamos separadas. O sea, fue un poco la diferencia. Y en cuanto al sistema de evaluación, la parte de teoría hasta el momento se estaba resolviendo con un examen teórico práctico con respuestas que se contestaban tanto por escrito como gráficamente en la convocatoria oficial. Y las prácticas, estos trabajos en grupo se calificaban por evaluación continua. Y luego teníamos este ejercicio de apoyo. Lo que hicimos esta vez fue quitar, como he dicho, ese ejercicio de apoyo. La parte práctica se calificó exactamente igual, se hizo evaluación por evaluación continua. Y en cuanto a la teoría, pues sí que esto se cambió. Se sustituyó ese examen de junio por unos cuestionarios a través de Moodle y quien no superase esos cuestionarios, pues tenía que presentarse un examen oficial. ¿Esto cómo lo decidimos? Pues cuando empezamos a ver que no íbamos a volver al curso. Y a mí me gusta tener las cosas como muy claras desde el principio, pues yo lo que hice fue hacer una encuesta a los alumnos. Y entonces os traigo aquí un poco lo que salió de esa encuesta. Primero se les preguntó que qué les parecía sustituir ese examen de junio por una evaluación continua y ya veis que de 40 personas contestaron la mitad y dijeron pues prácticamente todos, ¿no?, que preferían que fuese por evaluación continua. Y entonces, bueno, pues eso hicimos, ¿no? ¿Cómo querían que fuese esa evaluación continua? Pues les pedíamos que nos dijesen si preferían un cuestionario para toda la teoría, un cuestionario para cada tema o tres cuestionarios, o sea, un cuestionario cada dos temas. Como eran seis temas, pues hacían tres cuestionarios. Fue la decisión más votada, entonces esta es la que propusimos, la que establecimos para la evaluación continua. Aquí decíamos que bueno, que no superase esa evaluación continua tenía que presentarse un examen oral y todo el mundo le pareció bien, ¿no? Aquí una de las respuestas era no tengo los medios adecuados, pero nadie la seleccionó. Aquí preguntábamos que qué les parecía que ese ejercicio de apoyo se quitase o se mantuviese y pues la práctica totalidad dijo que se quitase, pues lo quitamos. Quiero decir, no fue decisión de las profesoras, sino que fue pues, prácticamente decisión suya. Y aquí les preguntábamos que si estaban teniendo problemas para seguir la asignatura vía online. Todos respondieron, bueno, casi todos dijeron que no. Uno dijo que prefería la vía online a la presencial y otra de las respuestas que era que te estaban teniendo problemas no fue escogido por ningún alumno. Y aquí les decíamos que nos dejasen algún comentario. Entonces, hubo dos personas que dicen claramente que prefieren el sistema de vídeos al sistema de clases, porque además lo que ocurre es que la asignatura esta que doy yo, la teoría son los viernes por la tarde, y bueno, pues los viernes por la tarde lo que nos pasaba es que pues no venía prácticamente nadie. De 20 personas, pues igual venían 10, 15, bueno, no sé cuántas personas van al resto de asignaturas, pero a mí me parecían muy pocas. Luego una persona pues comenta que no se ha podido imprimir los apuntes y que le está resultando un poco más difícil subrayarlos y tal, y una de las personas pues nos indica o sea, nos recomienda utilizar la plataforma de Zoom, porque en Zoom parece ser que se puede pintar tanto los alumnos como los profesores o todas las personas que intervengan en la conversación pueden pintar encima de los planos. Bueno, yo ya me puse en contacto con esta alumna y le dije que bueno, pues que era la que nosotros teníamos que utilizar Google Meet y nada, se entendió perfectamente. Y bueno, en cuanto a cómo hice el sistema de evaluación continua, pues establecimos tres cuestionarios cada dos temas, como he comentado, de tipo opción múltiple. Y sí que puse que las respuestas falladas restaban 0,20, porque en un test tipo opción múltiple, si contestas absolutamente todas las respuestas, pues es que apruebas. Entonces tenía que haber cierta penalización para que no todo el mundo contestase todo. Y lo que sí que hice, que bueno, pues esto llevó mucho tiempo y mucho tiempo de preparación del examen,
fue que de cada, o sea, en Moodle ya sabéis que se puede dividir por categorías y subcategorías las preguntas. Entonces, pues yo hice muchas subcategorías, de forma que luego es al confeccionar el cuestionario, cada pregunta la ponía de forma aleatoria dentro de una subcategoría. Por ejemplo, una de las cosas que dábamos eran dimensionado de las instalaciones de agua fría. Entonces, una de las subcategorías se llamaba coeficientes de simultaneidad. Entonces, de tipo coeficientes de simultaneidad, yo ponía varias preguntas, pues por ejemplo, tres. Y entonces, de forma aleatoria, a cada uno de los alumnos le salía una pregunta sobre coeficientes de simultaneidad, pero eran distintas, bueno, había tres tipos. De esta forma, lo que permitíamos era que no se copiasen entre ellos, por lo menos de forma fácil. Y luego, además, todas las preguntas estaban muy pensadas para que no fuesen de contestación directa, que no fuesen definiciones, que no pudiesen ir a Google y buscar, que no fuese, sino que fuesen de pensar, de comprender lo que estaban haciendo. Y bueno, yo creo que el resultado ha sido muy bueno. La verdad que ha sido, pues claro, con la evaluación continua, ¿qué pasa? Que los alumnos tienen una opción más de aprobar la teoría, porque ahora tienen mayo, junio y septiembre. Los resultados que nos hemos encontrado es que los más o menos la tasa de aprobados de este mayo ha sido similar a la de junio del año pasado y la de junio de este año ha sido similar a la de septiembre del año pasado. Por tanto, bueno, pues puede ser beneficioso para los alumnos. En cuanto a las prácticas, hemos tenido los mismos resultados muy similares a otros cursos. Yo diría que igual hasta un poco mejor, pero bueno, tampoco me atrevo a decirlo. Y sí que considero que la docencia online ha conseguido una mayor tasa de asistencia a clase y el tema de los vídeos ha permitido un mejor seguimiento de la asignatura que otros años. Esto yo lo he notado mucho porque, bueno, pues como digo, la asistencia a clase no era muy alta y luego en tutorías o en las clases prácticas los estudiantes preguntaban lo mismo que habíamos dado en esa clase teórica a la que no habían asistido, pero uno a uno. Entonces te pegabas, pues bueno, repitiendo lo mismo muchísimas veces. Y esto, pues, bueno, pues es un poco engorroso, pero también es un poco, yo creo que es negativo para los alumnos, porque a veces no dices exactamente lo mismo. Bueno, yo creo que las clases para todos son convenientes. Y entonces yo esto esta vez no me lo he encontrado. Todas las tutorías, que ha habido muchas, pero han sido todas relacionadas con cosas que no se entendían, no cosas que no se habían visto. Yo creo que eso ha sido positivo. Y simplemente, por terminar, quien no superase esa evaluación continua se podía presentar a un examen oral. Hubo 12 personas que se presentaban a este examen oral y, bueno, yo esto del examen oral para otro año me lo replantearía porque sí que fue pues muy tedioso, ¿no? Porque, claro, tienes que hacer el número de preguntas que quieras hacer para el examen multiplicado por 12 para que no se repitan. Al final yo decidí sacarlas por sorteo para que no pensasen que yo a uno le quería poner unas preguntas más difíciles que a otros. Entonces yo hice unos papelitos y delante de ellos sacaba y las preguntas que le tocasen. Y luego es un poco complicado de evaluar porque, en mi opinión, porque, claro, como son preguntas de desarrollo, los alumnos empiezan a decir muchas cosas que unas de ellas están bien y otras están mal. Entonces, y a veces se contradicen y dicen lo bueno y lo malo, entonces como que es muy difícil de puedes coger lo que han dicho bien o lo que han dicho mal. Y ya, por último, que no sé qué cuánto tiempo llevo, en cuanto al DAFO, en cuanto llevas a las... 10 minutos, María, Marta. ¿El qué? Que llevas 10 minutos, Marta. Cuando ay, pues paro. No te preocupes. No, acaba la frase, eso me refiero, sí, como has pues preguntado perdón, cuánto no, tiempo. Perdón, y como no tengo el reloj aquí, pues no... No te preocupes. No. Acaba. Bueno, pues en cuanto a las amenazas, que creo que pues que hace falta mayor tiempo para las sesiones, especialmente para las prácticas, y que es difícil, ¿no? Diseñar esos exámenes teóricos para evitar que se copien tanto de los apuntes como entre ellos. En cuanto a las fortalezas, pues tenemos la suerte de que los alumnos están muy familiarizados con las nuevas tecnologías, por lo menos lo que yo me he encontrado, y que ha habido una mayor asistencia a clase por parte de los alumnos. En cuanto a las debilidades, pues que hace falta una responsabilidad individual de profesores y de alumnos para poder llevar esto al día y que salga bien. Y que estaría bien, por lo menos para arquitectura, que hubiese plataformas online que te permitiesen dibujar encima de la pantalla. Y oportunidades, pues yo veo como algo positivo el tema de grabar vídeos, que era algo que no conocía y creo que esto pues ha llegado para quedarse. Nada, ya está. Perdón por el tiempo. No te preocupes, Marta, no te preocupes. Y dejo de compartir.
Vale, pues muchas gracias por tu intervención y si os parece vamos a pasar a la siguiente comunicación, que es de Pedro Ubieto, del Departamento de Ingeniería, Diseño y Fabricación, que nos va a hablar de la asignatura Procesos de Fabricación y Dibujo Industrial del segundo curso del grado de Tecnologías Industriales. Cuando quieras, Pedro. Pedro, ¿estás ahí? Te veo conectado, pero... ¿Pedro? Ya, vale. ¿Tienes el micrófono? Ahora, sí, sí, sí. Vale, vale. Es que tengo un lío, ya sabes, las pantallas. No te preocupes. Muchas gracias. Me presento, soy Pedro Ubieto, soy profesor del área de expresión gráfica en la ingeniería y lo que os voy a comentar es pues la experiencia que hemos tenido o que han tenido más bien en la asignatura de procesos de fabricación y dibujo industrial, que es una asignatura compartida con otro área del departamento, con los de fabricación. Y, por supuesto, voy a hablar de la parte de dibujo industrial. En este caso, es la experiencia es con los grupos 822 y 23 de segundo del grado de Tecnologías Industriales, en la que el profesor, que por supuesto forma parte, bueno, no que colabore, es el que también ha hecho la experiencia esta, es César García. Entonces, a ver, ¿qué es lo que vamos a ver? Primero, ¿qué se hace en esta asignatura? ¿Es dibujo industrial? Los alumnos tienen que aprender a dibujar, eso está claro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues siempre en todas las, así, esta asignatura en todos los grados, pues lo que se hace es que hagan un trabajo en el cual pues tienen que resolver un problema y tienen que presentar unos planos. Muy bien, este curso, ¿qué es lo que planteaba César? Él tenía que presentar unas prácticas y veía que, digamos, tenía que buscar unas prácticas nuevas y esas prácticas, con la experiencia que tenía de unos y otros sitios, se ve que pues había que cambiar un poco la idea. ¿Por qué? Pues, bueno, hay que cambiar, ¿no? Hay que innovar, no vamos a hacer siempre lo mismo. Entonces, el punto de partida que se tuvo era el siguiente, era, bueno, pues vamos a plantear unos puntos de forma que lo tengamos ahí definido y entonces, bueno, lo siento, pero es que me está fallando algo, lo soluciono. Entonces, lo que decíamos, primero, punto de partida, todos los trabajos deberían tener el mismo nivel de dificultad para todos los grupos de trabajo. Muy bien, ¿eso cómo se hizo? Pues muy sencillo, simplemente se planteó que todos los grupos de trabajo iban a hacer el mismo conjunto, que es el que tenéis ahí, ¿no? No es innovador ni mucho menos, es un reductor de los años 40 o 50, pero bueno, tiene todo lo que nos interesa a nosotros. Entonces, con eso ya planteábamos una idea y dábamos una solución. Vale, ¿qué es lo que teníamos que plantear también? Bueno, el problema de los trabajos en grupo es que cómo evalúas a los distintos componentes del grupo. Pues estaba claro, vamos a plantear unos roles, de forma que pues eso, cada alumno al final va a tener su evaluación o su calificación individual. Y por último, ¿qué otra cosa queríamos? Bueno, pues está claro, si todos los trabajos son iguales, pues al final digamos que puede haber formas de resolverlo que no cumplan nuestro requisito, ¿no? Vamos, que se pueden copiar todos entre ellos. Entonces, ¿qué es lo que planteamos? Pues bueno, vamos a hacer que sean distintos y ya vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Entonces, una cosa, esto lo planteamos al principio de curso, incluso antes del semestre, sin tener ni idea de lo que se nos venía encima. Entonces, ¿por qué lo planteamos aquí? Bueno, pues que al final, visto la no presencialidad, los cambios de evaluación y demás, no se ha venido bien. Por lo cual, vamos a ver cómo fuimos solucionando los problemas. Hemos dicho el tema de los trabajos mismo nivel, todos tienen el mismo trabajo que hacer. Muy bien. Los roles, hombre, en este caso, la práctica, aunque parezca aleatoria, pues estaba pensada, ¿no? Si os fijáis, tiene tres partes que son muy parecidas. Aquí tenéis abajo más o menos lo que sería un eje tipo que tiene todos los elementos comerciales que tienen que aprender a meter en sus diseños. Faltan, por supuesto, hay muchísimos más, pero bueno, no sé si hay 7 u 8 diferentes. Si sabes incluir 8 elementos diferentes en tus conjuntos, está claro que sabrás hacer casi cualquiera, ¿no? Entonces, con esos tres ya cumplíamos 3 roles diferentes. ¿Y qué es lo único que nos iba a faltar? Bueno, pues nos iba a faltar un cuarto rol que sería, digamos, el resto, ¿no? El que uniese estos tres, el que pusiese de acuerdo a todos, bueno, el que hiciese la parte de fuera, ¿no? El envoltorio del elemento este. Con esos tres roles, bueno, pues, ¿qué es lo último que nos faltaba de los requisitos iniciales que teníamos? Pues los enunciados diferentes. ¿Y esos enunciados diferentes cómo lo hicimos? Pues en cada una de las prácticas que recibía cada uno de los grupos de trabajo, pues tenía simplemente unos códigos de rodamientos
diferentes cada uno de ellos. Si os fijáis, cada uno de los ejes que tenéis ahí, pues tiene dos rodamientos. Bueno, pues simplemente de forma aleatoria se iban poniendo códigos diferentes, de forma que códigos diferentes, dimensiones diferentes, y bueno, aunque parezca igual, cambian dimensiones, cambia la forma, cambia un montón de cosas y al final no resulta ser la misma práctica. Vamos, tienes que pensar y tienes que añadir ahí componentes. Con todo esto, ¿cómo lo desarrollamos? Bueno, pues tenemos una plataforma nosotros que vamos desarrollando desde hace una serie de años dentro de la web 2.0, de la versión que queráis, y lo que hicimos fue añadir cosas ahí. Entonces, lo primero que hicimos, está claro, tabulamos todos los datos de los prontuarios que tienen los alumnos que utilizan para desarrollar sus prácticas. ¿Es entretenido? Pues no, es bastante aburrido porque hay que meter simplemente una serie de datos en una tabla. Ahí lo pusimos, lo he contado, ¿no? El otro día lo contamos, 1090 referencias. No solo es aburrido, sino que encima muchos no se pueden importar de ningún sitio, hay que picarlos, hay que teclearlos a mano. ¿Qué pasa? Pues es una de las amenazas que comentaré al final, ¿no? Puedes meter la pata en algún dato, en vez de 65, pones 56, está mal, ya tenemos dos errores, ¿no? Quizá el del alumno y quizá el del profesor también. Bueno, pues ya veremos a ver cómo lo podemos solucionar. Pero una vez metidos los datos, siguiente paso, hay que corregir todos los elementos de todos los planos, de todos los conjuntos. ¿Qué pasa? Pues ahí tenéis más o menos una pequeña idea. Al final, digamos que el profesor, en este caso César, ha corregido, en la medida de lo posible, unas 3.400 cotas diferentes. Eso, a mano, lo veíamos bastante inviable. Entonces, solución, muy sencillo. Cogemos y planteamos todos los planos, digamos, la forma van a ser iguales o muy similares. Entonces, aquí arriba veis que se generaba de forma automática, por cada uno de los miembros del grupo, de cada uno de los planos, pues los planos que tendrían que hacer, muy simplificados, por supuesto, con todas las cotas fundamentales de los elementos comerciales que tenían que utilizar. De forma que la solución estaba ahí. Es cierto que, claro, los rodamientos fijan una serie de medidas, pero faltan otras que el alumno puede elegir dentro de un rango. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Bueno, que también a la hora de corregir, lo primero que había que hacer era coger y meter una serie de datos, ya veis que no demasiados, diciendo que el alumno había elegido un diámetro tal, tal y cual, con lo cual el resultado tenía que ser el que tenéis ahí, las cotas de color azul. Una vez vista y puesta la solución, ¿cómo se corregía eso? Bueno, pues aprovechamos también que ya tenemos un sistema de corrección por rúbricas, sobre todo lo utilizamos para proyectos, para trabajos grandes, en el cual nosotros vamos a valorar, en este caso César, va a valorar qué es lo que ha hecho mal. Es poco positivo, pero bueno, creo que es útil. ¿Qué es lo que ha hecho mal el alumno? Y diciendo, pues, errores en la acotación de los chaveteros, la repetición. Eso es lo que va a ir poniendo y cada cosa tiene su puntuación y al final sale un valor, ¿no?, correspondiente. Entonces, esto, los alumnos en principio siempre, una vez corregido el trabajo, ven esas rúbricas y saben dónde han metido la pata. ¿Qué es lo que hicimos así este año? ¿Qué es lo que propuso César? Es, oye, ya que tengo las rúbricas y ya que yo he visto la corrección, ¿por qué no lo ven los alumnos también? Bueno, pues lo activamos, de forma que al final los alumnos ven los dos resultados. Ven qué es lo que han hecho mal con las rúbricas, con la revisión del profesor, qué es lo que deberían haber hecho y, bueno, juntando las dos cosas, está claro que la solución la pueden, digamos, pueden aprender a hacerla ellos por su cuenta. Esto, además, se lo dábamos antes de lo que sería la revisión, las prácticas tipo 6, ¿no?, las tuteladas, donde acudían por grupos para ver qué es lo que habían hecho mal y, por supuesto, en las prácticas, en las tuterías personales, podían preguntar lo que quisieran. Entonces, con ese planteamiento, ¿qué consideramos? Hombre, la cosa creemos que nos ha ido bien, bueno, que le ha ido bien a César, que yo no he corregido nada, ¿no? Primero, la calificación del alumno. Hemos conseguido hacer que tengan dos calificaciones individuales. Aunque haya hecho su trabajo en grupo, él tiene su calificación del rol correspondiente. Bueno, una parte proporcional al resto del trabajo, ¿no?, que ha hecho los compañeros. Pero ya sí que tenemos dos individuales. Ya no depende de la nota del examen. Además, ha podido dibujar tranquilamente en su casa a lo largo de 2 meses, porque la parte de dibujo industrial se da al principio y el trabajo se entrega al final. Entonces, el dibujo, que es algo que también hay que evaluar, ya se ha visto cómo lo hace. Tranquilo, en su casa, con el tiempo, fenomenal. Eso ya está evaluado. Y, por último, ¿qué es lo que pasa? Puesto que ya está evaluado con la práctica, con el trabajo práctico, bueno, pues el examen, visto los problemas que ya habéis comentado, que no se puede mandar, que cuidado, que hay que filmar mientras está, era bastante lío, al final, si está evaluado el cómo dibuja cada uno de los alumnos, podemos centrarnos ya en un examen tipo test, más fácil de gestionar, más fácil de llevar y también más tranquilo para el alumno, porque es, mira, esto es lo que hay, tienes tiempo de sobra, pues ve eligiendo lo que tú consideras. En cuanto a los resultados,
yo creo que los resultados han sido la valoración, digamos, el número de aprobados, el rendimiento y todo eso, similar al curso pasado, con lo cual ya parece un éxito, ¿no? No ha sido peor, con lo cual, pues, vamos bien. Y, por supuesto, se ha presentado casi el 100% de los alumnos, es habitual en este grupo, por lo menos, a lo largo de los años. Y cosa que nos ha interesado, que hemos comprobado al final, de ver a ver si eso de que el alumno sea capaz de ver qué es lo que tiene mal con las rúbricas y que sea capaz de ver cómo tenía que hacerlo, darle la posibilidad de mejorarlo para sí, ensayarlo antes del examen, pues nos ha salido, yo creo que también bastante bien. ¿Por qué? Hombre, voy a coger el grupo bueno, ¿no? El grupo que he llamado B, para no decir cuál de todos es. En total, pues había suspendido más o menos 23 alumnos, un poco menos de la mitad el trabajo. ¿Qué pasa? Se los dio la oportunidad de, con todos los datos, mejorarlo. 16 lo corrigieron. Bien, pues 11 de ellos aprobaron también el examen, con lo cual, digamos que han aprobado las dos partes de la asignatura, de la parte nuestra de la asignatura, está aprobado. El otro grupo fue peor, no se sabe muy bien por qué, pero ya sabéis, siempre hay un desequilibrio entre grupos. Y bueno, también los resultados fueron positivos, aunque menos halagadores, ¿no? Eso sí, lo que en los dos grupos, ninguno de los alumnos que dejó el trabajo tal y como está, que no lo corrigió, es decir, que no revisó lo que había hecho mal, simplemente pues se presentó al examen y naturalmente ninguno de ellos aprobó. Resultados, aquí lo tenéis más o menos. Amenazas, está claro, podemos meter errores en las tablas, pero eso es fácil de solucionar. El alumno en cuestión te dice, oye, esto está mal, lo corriges y solucionado, ¿no? Tampoco tiene más. Problemas también, planteamientos de prácticas imposibles. Estamos metiendo un montón de valores, había 130 y no sé cuántas combinaciones posibles, igual alguna puede ser rara, es demasiado grande, no cabe, no será imposible, pero implica un trabajo extra al alumno que igual puede ser demasiado, ¿no? Demasiada carga para él. Y un desequilibrio entre roles que siempre nos podemos encontrar. Bueno, habría que analizarlo más detenidamente y esto a lo largo de unos cuantos cursos, desde luego, se puede pulir. Debilidades, esto cuesta mucho trabajo, vale, pero ya está hecho. Que queremos cambiar algo, también costará trabajo, bueno, pero ya sabemos cómo hacerlo, ¿no? Pero son debilidades que habrá que tener en cuenta si continuamos y demás. En cuanto a las fortalezas, bueno, ha funcionado, con lo cual lo consideramos como tal, que nos va bien y lo podemos seguir utilizando. Resumiendo, ¿no? Y por último, oportunidades. Bueno, visto que se pueden hacer trabajos, también se podían hacer prácticas. Entonces ya, con un tiempo más definido, ya todos más acostumbrados, ya puedes coger un examen personalizado de forma que cada uno tiene el suyo, cada uno tiene el tiempo para hacerlo y así lo podemos evaluar de una forma más correcta. Bueno, perdonad el atropello, pero ya sabéis, cosas del directo. Muchas gracias por vuestra atención y luego, si queréis, comentamos lo que queráis. Gracias, Pedro. Venga, pues pasamos a la siguiente, que es a cargo del profesor Luis Manuel Ramos, del área de Informática e Ingeniería de Sistemas, en la asignatura Arquitectura y Organización de Computadores. Cuando quieras, Luis Manuel. Sí. Buenos días, ¿me oís bien? Sí, perfectamente. Vale, pues voy a compartir la pantalla. ¿Se ve correctamente? ¿Me confirmáis? Sí, muy bien. Sí, sí. Adelante. Vale, pues nada, muchas gracias. Buenos días a todos. Yo voy a hablar de nuevo de la asignatura Arquitectura y Organización de Computadores 2, o AOC2, que ya ha comentado mi compañero José Luis Uriz un poquito en la primera sesión. Hemos querido hacer dos sesiones porque, bueno, viendo el título de esta sesión, trabajo en equipo y trabajo individual en evaluación continua, pues queríamos resaltar también un poco eso. AOC2 es una asignatura en la que seguimos una evaluación continua, en la que combinamos el trabajo en equipo y el trabajo individual. Concretamente, bueno, pues estas son las actividades de evaluación que hay en AOC2. Por un lado tenemos los problemas, por otro lado las prácticas y por otro lado los proyectos. Como veis, por las personitas que hay abajo, cada una de las actividades se hace en grupos de distinto tamaño o de forma diferente, ¿no? Por ejemplo, pues los problemas se trabajan en clase por grupos pequeños de 3-4 personas, las prácticas de laboratorio se hacen de forma individual y los proyectos, bueno, ahí pueden elegir si quieren hacerlo de forma individual o por parejas. Creemos que combinar así el tamaño del grupo, si es individual o por parejas,
es bueno porque, por un lado, pues aprenden a trabajar en equipo, a, como decía igual antes Jesús, así, a apoyarse en otro compañero. Pero, a la vez, pues queremos evitar que algunos aprueben aprovechándose del trabajo de otros, ¿no? Una cosa es apoyarte en otro compañero y otra cosa es aprovecharte únicamente de su trabajo. La mayoría de los alumnos, lo que nos está pasando es que la mayoría de los alumnos intenta seguir la evaluación continua, ya que el premio, digamos, que consiguen es quitarse el examen, ¿no? Superas evaluación continua, no tienes que ir al examen. Lo que ocurre es que no todos lo consiguen, pero también nos pasa un poco como a Pedro, creo que acaba de decir, que muy pocos que no superan la evaluación continua, después cuando van al examen lo aprueban. O sea que yo creo que eso es una buena señal, lo estamos haciendo bien. Bueno, voy a describir un poco ahora cada una de estas tres actividades: problemas, prácticas y proyectos. En las clases de problemas, los alumnos traen dos copias del problema que se ha mandado previamente, que lo han realizado individualmente, ellos solos en casa. Una de las copias, nada más entrar, la tienen que entregar al profesor. Y la otra se la quedan para poner en común en esos pequeños grupos de 3 o 4 personas. Una vez que esa puesta en común está realizada entre todos los grupos, o dentro de cada uno de esos grupos, de 3 o 4 personas, bueno, pues el profesor elige uno de los grupos al azar, que salen todos ellos a la pizarra y van desarrollando el problema, corrigiéndose o aportando lo que tienen. Esa sería la parte de problemas. Vamos ahora a describir un poquito la parte de las prácticas de laboratorio. En el laboratorio, los alumnos lo que hacen es, de forma individual, como hemos dicho antes, tienen que realizar 6 diseños de distintos procesadores bastante sencillos utilizando LogiSim, que es la herramienta que utilizamos en el laboratorio. Las entregas las hacen de forma secuencial. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hasta que no entregas y superas una de las prácticas, no puedes realizar la siguiente. Esto realmente es bastante lógico porque muchos de los circuitos que tienen que ir realizando son componentes que tienen que utilizar en prácticas futuras. Así que realmente no puedes hacer una práctica hasta que la anterior la tengas funcionando correctamente. ¿Una cosa especial? Pues es el mismo enunciado todos los años. Ahí ya veis cierto peligro, ¿no? El mismo enunciado todos los años, práctica individual. Bueno, ¿cómo intentamos trabajar con esto? Por un lado, el enunciado es un enunciado abierto. Hay partes que deben decidir por ellos mismos. Por ejemplo, por los formatos de instrucción de los procesadores o el programa concreto que van a ejecutar en ese procesador. Todo eso lo pueden decidir. ¿Con eso qué conseguimos? Pues al menos que no todas las prácticas entregadas sean iguales, ¿no? Cada uno decide qué es lo que quiere hacer. Además, intentamos hacer que alguna de las partes del enunciado sea personalizable. Lo que hacemos normalmente suele ser que a partir del NIA y utilizando un script PHP, bueno, pues personalizamos pues unas instrucciones o un resultado o alguna de las cosas que tienen que hacer que va a distinguir su práctica de cualquiera de las otras. Y una tercera cosa, pues utilizamos herramientas antiplagio. Lo que hacemos es coger el diseño que han entregado y pasarlo por distintas herramientas antiplagio. Voy a nombrar 3 sin hablar demasiado de ellas. Quizás al final, si os interesa detalles de alguna, pues lo preguntáis. La primera es Serlo, que es una herramienta muy rápida, genérica para comparar texto y muy rápida y muy buena. Utilizamos o hemos utilizado también DetectPlag, que esta es específica de LogiSim, de la plataforma de diseño que utilizamos. Esta tiene ventajas porque es específica, pero tiene inconvenientes también porque es muy lenta. Y también hemos hecho algunos intentos para utilizar Unicheck, que es la herramienta antiplagio que está integrada en Moodle, por tanto es muy cómoda de utilizar, pero que también tiene algunas desventajas que han hecho que finalmente no seguimos utilizando. Por cierto, que este es el primer año en el que no hemos detectado ningún plagio.
Solía ser habitual. Siempre detectábamos algún plagio y normalmente ellos siempre se defendían, al ser las prácticas individuales, diciendo que, bueno, pues es que trabajamos juntos, entonces si lo hacemos juntos, no, pues aquí trabajáis juntos, pero cada uno entrega su práctica, que puede ser más o menos igual, pero la habéis hecho cada uno en vuestro simulador, en vuestro... vosotros solos, ¿no? Sin hacer copy-paste de ninguno. Bueno, así que los alumnos desde el principio tienen muy claro que si detectamos un plagio, eso significa un suspenso en la asignatura y, de hecho, esta es una de las condiciones que tienen que aceptar al principio en una especie de contrato de prácticas que tienen que realizar a través de Moodle. Vale, a través de... además de las entregas de los circuitos, en cuanto a las prácticas, también hacemos una especie de pruebas diagnósticos utilizando cuestionarios de Moodle, que son también individuales. Y, bueno, pues lo que hacemos es, a través de preguntas normalmente calculadas, que son específicas con números concretos para cada alumno que la realiza, bueno, pues tienen que calcular la respuesta utilizando métodos y capacidades que ya han usado en el transcurso de las prácticas, ¿no? En cuanto a la adaptación, que hemos tenido que hacer pues relativamente poco, la adaptación al confinamiento ha sido fácil, ya que estaba prácticamente todo hecho. Teníamos todo a través de Moodle, control de asistencias, las entregas, los enunciados, absolutamente todo. Claro, también lo que hemos hecho es, a través de Meet, Hangouts y Telegram, por ejemplo, pues definir laboratorios virtuales y por supuesto, tutorías, ¿no? Que ha sido una parte importante. Y también para el control de la realización de prueba diagnóstico, pues hemos utilizado una sesión de Meet con el vídeo, el audio y demás. Bueno, pues esto sería básicamente la descripción de las prácticas. Me voy ahora a la otra parte, a la parte de proyectos, que está, recordad que es individual, o como mucho por parejas la pueden entregar. En los proyectos, diseñan también algunas técnicas de ampliación o de mejora de procesadores utilizando otra herramienta con VHDL, que es Model Sim. En este caso tienen dos entregas que realizan también a través de Moodle y también son secuenciales, tienen que superar la primera para poder hacer la segunda. En este caso sí que el enunciado es diferente todos los años. Cada vez el mecanismo que hay que diseñar o lo que hay que hacer es diferente. Me gustaría comentar un poco los vectores de prueba cuando se les da el diseño que tienen que hacer. Se les dice que se les da también un vector de prueba, digamos, unas pruebas que tienen que someter su diseño, y hay varios de ellos. El primero es el básico lo tienen ellos. Si el vector de pruebas básico no funciona, el proyecto directamente se suspende, ya que es el alumno, antes de entregar, ha tenido que pasar ese control, ¿no? Además, a ellos se les pide también que tienen que definir distintos vectores de pruebas. La propia definición hace ver si lo están haciendo bien o no. Y hay también un vector de pruebas de corrección, digamos, no conocido por los alumnos, que en este caso, al no ser conocido, pues sí que tienen un plazo de subsanación, digamos, pueden reaccionar y arreglarlo sin que haya consecuencia en suspender la evaluación continua. Finalmente, una vez que entregan y superan los vectores de pruebas, tienen una entrevista personal que se ha hecho con preguntas individuales, eso sí. ¿Cómo se ha hecho la adaptación de esta parte de proyectos? Bueno, pues básicamente se ha potenciado las tutorías a través de las mismas herramientas que hemos comentado antes, y la entrevista final de la entrega de proyecto pues se ha realizado a través de Google Meet, que por cierto, pues como ha comentado mi compañero José Luis Ruiz, ha resultado ser más cómodo que los despachos compartidos de la Dabairo. Y otra diferencia también ha sido que este año, bueno, pues mis compañeros en cuanto a los proyectos han sido un poquito más permisivos en cuanto a los plazos de entrega, ¿no? Con varios plazos en función de la nota y cosas así. Bueno, y para terminar, como conclusiones,
Sí, por favor, rápido, Luis Manuel. ¿Hay alguien con el micro por ahí? No, sí, sí, no, te decía que por favor, rápido, que llevas 11 minutos, por favor. Sí, los alumnos dicen que la experiencia es positiva, la adaptación ha sido muy fácil porque teníamos todo básicamente hecho y pues lo que empezó una vía exclusiva para alumnos excelentes que ha comentado José Luis esta mañana, pues se ha convertido en una forma muy satisfactoria de aprender y a la vez de quitarse el examen. Y bueno, y en cuanto al DAFO, que es el mismo que ha puesto mi compañero está en la primera sesión, pues simplemente quizás resaltar las fortalezas del uso de simuladores, que eso viene muy bien en cuanto a la no presencialidad y la utilización de recursos de Moodle, por ejemplo, que ya utilizábamos. Con eso termino. Gracias y perdón por el tiempo. Bueno, gracias a ti y no pasa nada. A ver, no, tampoco estoy siendo excesivamente... Igual luego Maribeni me echa la bronca por no moderar los tiempos, pero bueno, como veo que todos tenéis bastantes cosas interesantes que contar, pues bueno, estoy intentando ser flexible e intentar ajustaros, ¿vale? Más o menos me he autoimpuesto ese límite de los 10 minutos y si lo vais a hacer en primeros, fantástico. Bueno, pues doy paso al siguiente profesor, Ignacio López, del Departamento de Ingeniería, Diseño y Fabricación, también del área de expresión gráfica en ingeniería, que va a hablar sobre la asignatura Taller de Diseño 3, Creatividad, dentro del grado de Ingeniería, Diseño y Desarrollo de Producto. Cuando quieras, Ignacio. Hola, buenos días a todos. ¿Podéis ver mi presentación? Sí, ¿se ve el DAFO? Sí. Sí, sí. Vale, perfecto. Sí. Bueno, comienzo con el DAFO porque lo que voy a hacer es ir desarrollando el DAFO, ¿de acuerdo? Primero, gracias por haberme permitido participar en esta sesión porque me parece que es una actividad bastante interesante para todos, ¿vale? El hecho de que hayamos tenido esta situación pues nos ha fastidiado un poco. Entonces, voy a trabajar sobre el DAFO y lo voy a ir viendo... Iré desarrollando uno a uno. La asignatura que yo tengo es Taller de Diseño 3 Creatividad, que es obligatoria. Tengo 79 estudiantes matriculados este año. Será en el segundo cuatrimestre y coincidió que justo cuando comenzó el hecho de que nos tuviéramos que quedar en casa, pues íbamos a mitad de asignatura, ¿vale? Entonces, esta es una asignatura que siempre hemos llevado con evaluación continua, donde hay trabajo en equipo individual, ¿vale? La característica ha sido que nosotros lo hacíamos en evaluación continua y ahora lo que hemos hecho ha sido que cambiase a continuada, que era lo habitual o parecido, pero de manera especial lo hemos hecho en esta situación. Tiene tres partes, una parte teórica que es un examen que vale un 20% y un 5% que ellos tienen que hacer un trabajo sobre los ODS, en este caso este año ha sido sobre los ODS, con una pequeña aplicación informática. Un proyecto de módulo que ha explicado José María esta mañana, en el cual todas las asignaturas ponen un resultado de aprendizaje y se llevan un 30% de la nota a través de un proyecto de grupo. Y luego tengo un proyecto que hay una parte individual y luego hay una parte que tienen que hacer en parejas. Entonces, la primera parte es individual y luego entre ellos tienen que validar cada una de sus partes y hacer un trabajo final en parejas. El seguimiento ha sido ir revisando y evaluando semana a semana a través online y lo que he hecho ha sido que sus entregas las realizasen en vídeo y con apoyo fotográfico. La situación otros años era que yo hacía una competición, tenían que diseñar un artefacto para conseguir un reto y construían el prototipo, lo testaban, hacíamos una sesión donde todos podían testarlo y había una serie de objetivos que con una métrica pues entonces sacaban más o menos nota. Normalmente tenía que ver con recogida de algún aparato, algunas canicas o y entonces medíamos el tiempo y este año lo he cambiado para que en este trabajo que era en parejas, lo he cambiado para que durante el confinamiento pudieran realizarlo. En ese sentido, la parte individual era que ellos debían definir un problema doméstico, una molestia que en la casa les estuviera fastidiando, como tenían que estar confinados, que tratasen de resolverlo construyendo un prototipo y este prototipo tenían que utilizar solamente materiales reciclados. Es decir, no, como no podían salir a la calle a comprar materiales, tenían que hacer uso de los materiales que tuviesen en su domicilio. Con lo cual, la limitación de materiales también se hacía plantear cómo era su diseño, ¿vale? Bueno, la situación que nos hemos planteado
ha sido el confinamiento nos ha llevado a una merma del contacto visual y verbal y gestual. Por tanto, nuestro contacto en la asignatura, que es sentarnos físicamente con los alumnos en la mesa, pues eso se ha visto muy mermado. Es decir, ahora nuestro contacto visual era a través del Meet, el verbal era el que era con el micro, aunque muchas veces ellos lo tenían apagado, y realmente el gestual o el de transmitir a través de los gestos se había perdido básicamente. ¿Vale? Esto generaba una serie de problemas de comunicación y lo que hacía es que nuestra interacción entre el profesor y los estudiantes, que antes era muy alta, se viese muy desfavorecida. ¿De acuerdo? En esa situación de sentarnos con ellos, nosotros veíamos muy fácil quién estaba trabajando y quién no. Y entonces, ahí sí que podíamos ver a nivel personal quién estaba dando un rendimiento, quién a nivel interpersonal, es decir, cuando trabajan en parejas entre ellos, había una buena relación, o cuando trabajaban dentro del proyecto de módulo, entre ellos había interacciones dos a dos, porque normalmente son grupos de cuatro o cinco personas, o en la acción grupal, ¿vale? Entonces, a nosotros eso nos permitía tener un poco de control. ¿Qué ocurre? Que una amenaza sería la baja participación. Vamos a ver que en los resultados no ha sido de esta manera. Bueno, esta situación de amenaza nos genera una serie de debilidades y es la merma interacción personal, interpersonal y grupal. Y esto sí que hemos tratado de paliarlo a través de las sesiones Smith con el micro y con la cámara, ¿de acuerdo? En las que eran de teoría, yo siempre interactuaba con ellos dentro de la clase, pero a través de las sesiones de Meet era prácticamente imposible y lo único que se limitaban a decir es sí, te oímos y sí, no estás solo, porque muchas veces preguntaba, parece que estoy solo, ¿me podéis contestar? Pues sí, me contestaban y me decían que podía continuar, pero no había mucha interacción. Y entonces todo lo que habíamos conseguido otros años de interacción dentro de la parte teórica, dentro de una asignatura de creatividad, donde los contenidos teóricos no es lo más importante, sino la interacción y el plantear ejercicios, eso lo habíamos perdido, pues teníamos que recuperarlo de alguna manera. Otra debilidad era que no todos teníamos herramientas online adaptadas para el dibujo y entonces el generaba una dificultad de que nosotros o yo no podía hacer un seguimiento de lo que ellos hacían en un papel y estaba sentado con ellos, los dos podíamos dibujar en un mismo papel. Por tanto, nos podía generar cierta limitación. Y luego teníamos como una debilidad el potencial abandono. En cuanto al abandono, pues ha habido dos alumnos de los 79 que han abandonado completamente, es decir, han dejado, una de ellas ha dejado la titulación y una dejó la asignatura y otras dos personas han dejado partes. Normalmente hay más personas que se dejan partes para sacarlas en septiembre, pero este año el seguimiento ha sido bastante intenso. Es decir, el hecho de que hayamos cambiado alguna de nuestras debilidades y amenazas por una oportunidad nos ha permitido tener más intensidad sobre los propios alumnos o sobre la interacción con los alumnos, ¿vale? En esa situación de amenaza, lo que hemos hecho ha sido, o lo que hice al principio fue ver qué fortaleza podíamos sacar. Entonces, me basé en que la interacción de las tres plataformas que tenía cercanas y próximas eran la de Moodle, la del Meet y la de Jamboard. Y entonces lo que hice fue que saqué el mayor beneficio de ambas. Entonces, esta sustitución de los métodos de interacción me permitió intensificar los foros en el Moodle, mejorar la interacción en el Meet porque me servía de apoyo verbal cuando utilizaba Jamboard, que Jamboard es una herramienta para poder dibujar y poder interactuar. Es decir, podemos cargar fotografías, podemos dibujar encima las fotografías, podemos poner post-its, podemos poner textos y además podemos interactuar en muchas mesas a la vez. Es decir, tenemos como un cuaderno, cada uno tiene su página y todos pueden ir a ver la página de los demás. Con lo cual, para mí era como prácticamente estar en clase, lo que pasa que a distancia. Bueno, para mejorar ese contacto visual y verbal, pues hacíamos la integración del dibujo. Eso nos permitía hacer más similar a la clase presencial, aunque no fuese exactamente lo mismo, ¿vale? A medida que los chavales se iban adaptando, los estudiantes se iban adaptando, iban familiarizándose con la herramienta, iban más facilidad y entonces
permitía también que sus interacciones en el trabajo en parejas fuese más sencillo, ¿vale? Y luego, otra cosa que detecté como una fortaleza era intensificar las entregas, de manera que el portal de entregas semanales me permitía saber quién estaba al día y quién no, además de verlo en la propia plataforma del Jamboard, porque yo estaba viendo quién entraba durante las prácticas, pero también podía ver en Drive, porque me guarda una copia en Drive, cuando ha terminado de hacer la práctica. Es decir, nosotros hacíamos la práctica lunes, martes, miércoles y el viernes tenía 4 grupos y el lunes siguiente tenían que entregar la práctica. De manera que había visto cómo habían hecho en su grupo de prácticas el desarrollo de esa práctica y luego cómo había finalizado para mandarlo al lunes siguiente, ¿vale? También podía ver cuando trabajaban en pareja, la parte inicial, cuando trabajaban solos, pero también cuando trabajaban en parejas, porque podía ver los accesos, incluso cómo habían interaccionado, ¿vale? Ignacio, llevas 10 minutos, ¿vale? Uf, perdón. Bueno, y la última parte, la flexibilidad, ¿vale? En los resultados, en vez de poner oportunidades, he puesto resultados de oportunidades, ¿vale? Aquí lo que hemos visto es que si hemos sido capaces de flexibilizar nuestra docencia, ellos también se han adaptado bastante bien. Porque si hemos encontrado una serie de herramientas en las cuales se han sentido cómodos, pues nos han permitido hacer esas mejoras, ¿vale? Entonces, una parte importante que yo he detectado es que el refuerzo emocional es muy importante, es decir, empezar todas las sesiones, qué tal estáis todos, en la familia bien, no sé qué. Bueno, pues todos estos elementos de refuerzo emocional eran muy importantes y cuando trabajaba con ellos en pareja, pues lo mismo. Tu compañero, ¿por qué no ha venido? Entonces, te interesabas por ellos para que vieran que estaban encima y entonces ellos también lo que hacían era conectarse siempre y venían a todas las prácticas. La participación ha sido para el módulo del 100%, para el ejercicio de parejas del 95% y en la parte de teoría yo les ponía unos cuestionarios abiertos, se los dejaba durante 3 días y esos cuestionarios eran los mismos que iban al examen y había una participación un poco inferior del 47%. Bien. Eso me ha permitido también hacer una carga de trabajo más homogénea, que son cosas que yo he aprendido y que pienso utilizar en el futuro. Y os voy a poner 2 ejemplos simplemente de lo que he hecho con el Jamboard, ¿vale? El primero, ahí veis un par de imágenes de las hojas que ellos tienen. Entonces, esta herramienta es muy sencilla porque cada alumno, yo lo he distribuido de esta manera. Cada alumno tenía su cuaderno de trabajo, por parejas tenían otro cuaderno de trabajo y luego por equipos tenían otro cuaderno de trabajo y uno de asignatura donde yo daba las explicaciones para todos. Entonces, cada uno tenía su hoja y podían saltar de una a otra, podían ir a ver al descompañero o yo podía decir, oye, voy a explicar en tal página, voy a explicar este caso. Y entonces podían acercarse y poder verlo. Y luego quería agradecer a todos los alumnos por el interés y la alta participación porque me ha sorprendido en una situación así que haya habido tan pocos abandonos, me ha parecido muy importante. Y otra cosa que quiero agradecer es especialmente las delegadas, porque desde el principio yo hablé con ellas para decir, bueno, nos vamos a enfrentar a una situación bastante difícil, cuanta más comunicación tengamos, pues mejor funcionará la asignatura. Y ellas han hecho de interlocutoras en todo momento. Yo les hacía preguntas, ellas hacían cuestionarios, me devolvían un pequeño informe en PDF de las respuestas que habían hecho en cuestionarios de Google y la interacción siempre ha sido fantástica. Por tanto, el haberme apoyado en las delegadas y haber tenido tanta comunicación tanto con los alumnos como con ellas, me ha permitido pues el tratar de flexibilizar y que cuando tenía que tratar con individuos, con parejas o con grupos, también fuese bastante sencillo. Y eso es todo. Muy bien, pues gracias, Ignacio. Vamos a pasar ahora al profesor Enrique Cano del área de Ingeniería Mecánica, del Departamento de Ingeniería Mecánica, que nos va a hablar de la asignatura de construcción del quinto curso del grado de estudios en arquitectura. Cuando quieras, Enrique. ¿Me veis? Sí. Vamos a ver si comparto. ¿Estás viendo la presentación, me imagino? Todavía no. Todavía no. Yo al menos no. ¿Qué está pasando aquí? Compartir. Ahora. Ahora sí. Ahora sí. Perdonad. Cuando quieras.
Muy bien, he perdido 40 segundos de mi tiempo. En primer lugar, muchísimas gracias, Iván, y muchísimas gracias, Maribeni, por esta oportunidad, y trataré de ser breve porque en realidad los 5 minutos estamos viendo que son imposibles. Nos gustaría hablar de una asignatura de quinto curso de grado en estudios de arquitectura que se llama Construcción 4A y que tiene 6 créditos, alrededor de 50 y 30 alumnos, y 3 créditos son teóricos y 3 créditos son prácticos. Una de las cuestiones que hacen diferente esta asignatura es que está conectada además, en parte, con otra asignatura en la que se desarrolla un proyecto entero de construcción de arquitectura singular con proyectos 8A. Y nos parecía que con el confinamiento era una situación compleja de gestionar. ¿Cuáles son los objetivos o qué queremos que el estudiante aprenda o interiorice con esta asignatura? Pues cosas que se han visto reforzados en esta situación. En primer lugar, que sea consciente de la responsabilidad que tiene sobre el medio las acciones que hace. Cuando nosotros actuamos como ingenieros y arquitectos, sabemos que esos dispositivos o en este caso edificios modifican el medio. Que conozca las estrategias para trabajar con sistemas energéticos, estructurales y de envolvente. Y algo que nos parece, aunque hay que recordarlo, que todo hecho arquitectónico es de una gran complejidad. Y por último, que la arquitectura es un proceso integral que interacciona con el medio. Bueno, como veis, es una cuestión y unos objetivos ambiciosos, y eso lo intentamos evaluar o lo intentamos ver cómo lo consiguen a través de una evaluación continua. Por supuesto, tienen derecho a examen final. La evaluación continua está estructurada en torno a las clases teóricas, ¿vale? De las que tendría que nacer tanto los trabajos de desarrollo teórico, que valen 4 puntos, como los trabajos, digamos, más ligados al ámbito proyectual, al ámbito de generación de proyecto. Y luego tenemos dos puntos que son bastante interesantes que ahora os contaré. Los dos primeros 2 puntos les llamamos ejercicios de repente. Y estos nacieron hace 5 o 6 años ante la imposibilidad de que un alumno de arquitectura llegara a las 9 de la mañana, ¿no? Entonces, lo que nos, como no os puedo ver ni puedo ver vuestras sonrisas maliciosas, pero a las 9 de la mañana lo que hacemos es plantearles un pequeño trabajo puntual que entregan a las 9:15. Y con eso nos hemos garantizado que la mayor parte de la clase asiste a esas obras. No todo el mundo, no todo el mundo. Con la pandemia, por ejemplo, hemos tenido mayor puntualidad. Luego tenemos otros 4 ejercicios que les llamamos de pensado, en los que buscamos que los alumnos generen la máxima información posible. Vale, para que os hagáis un ejemplo de lo que son estos pequeños ejercicios que les ponemos a la mañana, son ejercicios en los que se busca provocar, se busca retos, se busca que el estudiante sienta curiosidad, ¿no? Por ejemplo, si a vosotros os pregunto ahora cuánto consume el Betancourt o cuál sería su vida útil, etcétera, son preguntas que uno no las sabe, pero por lo menos se plantea que las tiene que llegar a resolver en algún momento. La estructura de las prácticas sería, básicamente, cuando era presencial, es una estructura clásica en la que lo importante de la asignatura es que se comparte taller con los alumnos y las correcciones son en pequeños grupos. Entonces, se nos planteó la duda de cómo salir de estas pequeñas correcciones que se comparten con proyectos a un entorno aislado sin la otra asignatura y, además, en la que no podíamos dar lugar a pequeñas correcciones de parejas, de tríos o con 8 o 5 personas a la vez, ¿no? Por otro lado, los 4 puntos de proyectos asociados a un proyecto pues tienen esta estructura, sin más. Pues una de las cosas que hicimos, que valoramos mucho, es incidir en la forma en la que íbamos a evaluar cada uno de estos ejercicios. Como veis, por ejemplo, en este sistema energético del pensado 2, lo que hicimos es escribir muchísimo los fallos o las cosas que podían mejorar y luego no cuantificar con número cuál era la nota que habían sacado. Porque pensábamos que en esta situación, si hablábamos de números, podíamos llegar a un desánimo generalizado
en el alumno, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues no se ha profundizado, no se ha profundizado suficiente y la verdad que nos ha funcionado bastante. Bueno, un resumen de esta experiencia o cosas que hemos visto que han cambiado, han mejorado o han empeorado durante el confinamiento. Bueno, nos hemos llevado una sorpresa tremenda, porque cuando en arquitectura se corrige en mesa, y en mesa quiere decir en mesa taller, en las 309, 306, normalmente hablas con el proyecto o la atención se centra sobre el proyecto de un solo alumno. Lo que hemos visto con las sesiones de Meet es que prácticamente, aunque nosotros dijéramos que era voluntario, el 100% de los alumnos estaban siguiendo la corrección que se estaba haciendo a ese chaval. Eso físicamente ya es imposible cuando lo haces en clase y esto ha sido una gran sorpresa. Luego también ha funcionado muy bien la realimentación. No sé si por tiempo o porque estaban confinados, hemos conseguido que muchos ejercicios tuvieran hasta 4 evaluaciones y por lo tanto la nota ha subido. Relacionado con lo primero que os decía, se ha evitado la sensación de confesionario. ¿Qué es esto de confesionario que llamamos? Es que muchas veces alumnos solo quieren presentar lo que ellos hacen, bien sea por vergüenza o ya sea porque piensan que es tan bueno que no lo pueden enseñar a nadie, ¿no? Entonces, con esta forma de corregir el ejercicio de alguien y que el resto de los 30 o 40 alumnos lo vean, ha sido algo muy beneficioso para generalizar conceptos. Es decir, los fallos siempre son recurrentes y a veces hay que explicarlos una y otra vez, ¿no? Con esto se ha corregido, ¿no? La puntualidad ha sido mucho más alta, ¿vale? Y luego algo también que hemos visto es la posibilidad que tenemos mientras damos clases con Meet y Jamboard de ir conectando con cosas, referencias, buscar enlaces, fotografías, otros proyectos en la red, de forma de hacerlo online. Y eso ha reforzado mucho nuestra posición o nuestra capacidad de dar la clase, mientras cuando la das en clase realmente es muy difícil pararlo, ¿no? Más cosas que nos parecen interesantes, ha aumentado mucho la carga de seguimiento y dedicación del profesorado, eso sin duda creo que se ha comentado, ¿vale? También se ha comentado por los demás ponentes que las tutorías se han incrementado más, además no hemos llegado como Briz a los sábados, pero casi casi, no había horas en las que no tuviéramos tutorías, ¿no? Y algo que he oído de algunos profesores y de las cosas que estamos comentando es que nuestras clases no funcionaban si no poníamos a los alumnos. Y hemos tenido siempre entre 10 o 12 alumnos que tenían la cámara encendida, aún a riesgo de que la conexión fuera mala, porque si no, como acaba de decir, por ejemplo, Ignacio, te da la sensación de que estás hablando con nadie y es una sensación rarísima. Entonces, al encender la cámara, al mantener siempre una parte de atención, hemos conseguido que la interacción, las preguntas, los feedbacks fueran muchísimo mejores, ¿vale? Nos hemos podido adaptar a mejor a alumnos con necesidades especiales de todo tipo. Ha habido alumnos con coronavirus, ha habido alumnos con otras enfermedades, ha habido alumnos que nos han pedido otros ritmos y esto ha sido posible con este sistema, ¿no? Y luego algo que hemos notado es que han sido capaces de tener mayor autonomía de aprendizaje y de toma de decisiones. Hemos incidido mucho en que las tomas de decisiones son suyas y no se deben para nada a sus compañeros o a otros profesores, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Los resultados han sido mejores, ¿vale? Se han presentado 3 al examen, es decir, que no han seguido la evaluación continua frente a 7 en el curso pasado, ¿vale? Solo ha habido un suspenso en la evaluación continua frente a 4 que no lo he puesto ahí en la pasada. Y hemos tenido 3 abandonos, que es habitualmente tenemos entre 6 y 7 alumnos de la asignatura. Bueno, las notas sí que han tenido una media ligeramente superior, pero no muy superior. Y ya para acabar, Iván, para que no me tengas que decir nada a los 10 minutos, las amenazas, fortalezas y debilidades que nos pidió Maribeni, ¿vale? Fijaros que he puesto que la atención continua al estudiante tanto es una amenaza como una fortaleza. Una amenaza es la dificultad de seguimiento del alumno no conectado, desde luego cuando lo pierdes es muy difícil. El control de la atención, sí que teníamos a 10 o 12 siempre conectados, pero de los otros 20 no sabíamos nada, no sabíamos si estaban ahí o si estaban, ¿vale? Y luego muchísima
muchísimo riesgo de si perdías o bajabas la intensidad, perdías partes de los alumnos, ¿no? Creo que con fortalezas, desde luego, las tutorías han quedado aquí para ser así. Ha habido mayor facilidad para buscar alianzas y sinergias entre los compañeros, ¿vale? Y algo que creo que no ha salido todavía es que para los profesores asociados, como es el caso de José María Castejón, que es el que colabora en esta asignatura, pues, es mucho más eficiente porque pueden encontrar los huecos y se pueden adaptar más estando en su despacho sin necesidad de tener desplazamientos, ¿no? Y luego oportunidades, diría que la posibilidad de colaborar con otras asignaturas e incluso iría más allá con otros estudios y algo que no es descartable y es en cualquier momento puedes invitar a una corrección a una persona que está lejos, en Estados Unidos, en Francia, y que económicamente y también no tendría viabilidad hacerlo. Y bueno, con esto agradeciendo muchísimo la oportunidad que se nos ha dado de contar lo que hemos hecho. Muchas gracias, Enrique. Vale, pues entonces vamos a dar paso al último de los ponentes, a José Francisco Muñoz, que viene del Departamento de Ingeniería, Diseño y Fabricación del Área de Proyectos de Ingeniería y va a contar su experiencia en la asignatura Oficina de Proyectos del cuarto curso del Grado de Tecnologías Industriales. Cuando quiera, José Francisco. Vale, gracias, Iván. Estoy intentando compartir. ¿Veis la pantalla y me oís? Sí, se te oye bien y se te ve la pantalla. Todo perfecto. Soy José Francisco Muñoz, soy profesor asociado. Colaboro con el área de proyectos del Departamento de Ingeniería de Diseño y Fabricación. Y bueno, os voy a hablar un poco de la experiencia de la asignatura de Oficina de Proyectos en el grado de Tecnologías Industriales. La evaluación era tradicional, era un examen de test, el 20%, y el resto, pues un trabajo en grupo, un desarrollo de un proyecto, el 80% de la nota, que se hacía al final del curso, con la entrega, con la defensa del proyecto. Alumnos alrededor de 30, normalmente teníamos grupos de 6 alumnos. Lo que nos ha hecho cambiar en esta situación nueva pues ha sido que el trabajo en grupo que se evaluaba al final y que tenía una tutorización pues más o menos continuada, sí que hemos variado, hemos buscado un sistema de evaluación que ofreciera al alumno pues tener una retroalimentación del progreso de su propio aprendizaje. Entonces, dicho esto, bueno, yo venía a aprender de vosotros, porque estáis mucho más familiarizados que yo, pues con los sistemas de evaluación, con las guías docentes, con los planes de estudios, y estoy aprendiendo mucho, tanto de esta mesa como de la anterior. Y sí que os quería plantear o enseñaros un poco lo que les he planteado a los alumnos en cuanto a las similitudes que tiene esta asignatura y ante esta situación con la realidad de mi trabajo en una empresa de ingeniería, ¿no? Os digo, yo soy profesor asociado, trabajo en IDOM y bueno, aunque Enrique Cano en la anterior conferencia ha dicho pues, que a los profesores asociados nos viene muy bien por la flexibilidad, también he de confesaros que he metido un montón más de horas que en la situación normal, ¿no? Entonces, bueno, pues con esta situación, en la presentación de Mari Beni, pues se hablaba de evaluación no presencial, de supervivencia o oportunidad, de trabajo en equipo, de evaluación continua, pues un poco la visión que os voy a plantear yo es con la mirada en el futuro profesional de los alumnos. Para intentar, de forma general, para intentar responder a la pregunta de supervivencia u oportunidad, bueno, pues os enseño el DAFO que había escrito, que había preparado. Muchos de los puntos pues ya los habéis comentado antes. Quizás alguna diferencia que he visto, alguna cosa nueva, pues en cuanto a amenaza, el interés tradicional del alumno en aprobar más que en aprender, con esta incertidumbre, pues quizás se ha acentuado un poco más, ¿no? Y en cuanto a la habilidad, pues el profesor también hemos podido tener de entrada más dificultad en motivar al alumno. En cuanto a fortalezas, pues algo diferente, la asignatura de proyectos da mucho juego, tiene mucho potencial. Y oportunidades, pues las nuevas competencias transversales que aparecen y la rápida evolución de las TIC, ¿vale? Ya
Pues al principio yo me manejaba con Skype, luego ya apareció otra herramienta pues que te permite, además de videoconferencia, escribir en un panel. Luego ya, como ha dicho Ignacio, aparece Jamboard, que además te permite varias personas a la vez interactuar en el mismo documento. Y lo siguiente, pues ya no sé qué será, será que podremos hablar muchas personas de diferentes países, cada uno en nuestro idioma, y el propio software pues traducirá a lo que comente o lo que hable la persona de, que está en otro sitio, ¿no? Entonces, con esta DAFO, la supervivencia o la oportunidad, bueno, pues yo tengo claro que hay que corregir las debilidades y hay que explotar las oportunidades para sacar estrategias adaptativas. O sea, no podemos aspirar a sobrevivir, tenemos que adaptarnos, porque el mundo real es así, ¿no? Y si además si nos adaptamos una vez, pues nos sabremos adaptar muchas más veces. Y bueno, pues de estrategias adaptativas, aquí os propongo algunas, pero como soy menos experto, como os he dicho, que vosotros, pues tampoco voy a entrar, ¿no? Revisión de guías docentes, medios de evaluación, evaluación compartida, ¿vale? O coevaluación, que creo que llamaba Nati en la conferencia inaugural, nuevos materiales complementarios, fomentar la participación activa. Y bueno, sí que me quería centrar en esta última transparencia, ¿no? ¿Qué se van a encontrar los alumnos ahí fuera? O sea, ¿qué pide la sociedad? La sociedad pues pide, en general, ingenieros especialistas, ya no ingenieros que sepan de todo, sino ingenieros especialistas, pero que se integren en un equipo multidisciplinar, que además ya no van a trabajar siempre en Zaragoza o en su ciudad, sino que van a trabajar en un mercado global, con plazos cada vez más exigentes y además que se adapten a situaciones cambiantes, como la que nos está pasando ahora. Entonces, a los alumnos este año les hemos intentado hacer ver que esta asignatura de proyectos con esta nueva situación tenía muchas similitudes con un proyecto real con el cual se pueden ganar la vida el año que viene o dentro de 2 años cuando terminen el máster, ¿no? Y algunos puntos, ¿no? Algunas similitudes. La evaluación continua que se ha comentado, pues ese es el seguimiento del proyecto. Muchas veces el seguimiento del proyecto nos hace el propio cliente. El cliente que en el caso de la asignatura somos los profesores. ¿Por qué nos hace un seguimiento del cliente? Pues muchas veces porque el cliente no tiene claro el alcance de su proyecto. Y otras muchas veces porque el cliente se quiere asegurar de su inversión y quiere asegurarse que los proyectistas o los miembros del equipo van desarrollando bien su proyecto, ¿no? Esto sería una similitud con la evaluación continua. Otra, los honorarios. Los honorarios son las calificaciones de la asignatura. Al principio de la asignatura le decimos, tenéis todos un 10. Tenéis todos un 10, ahora tenéis que trabajar para mantenerlo, ¿no? Y ahora, pues muchas veces el cliente, sobre todo el cliente internacional, ya no te regatea tanto los honorarios, sino que te pone unas penalizaciones por cumplimiento de plazos salvajes, ¿no? Con lo cual, pues igual no tienes que hacer cuenta con el contrato que has firmado, sino con las cosas que ya de partida casi no puedes cumplir, ¿no? Que te va a costar mucho cumplir. Los compañeros de clase ya no son compañeros de clase, ya formas un equipo de trabajo, ¿no? Un equipo de proyecto, además un trabajo cooperativo más que colaborativo. De esto, pues, Ignacio López Fornier nos puede hablar, nos puede enseñar muchas cosas, ¿no? Las herramientas, pues en la universidad teníamos el Moodle y ahora, pues, este año hemos explotado todos el Meet. Pues que además, cada cliente fuera tiene su herramienta preferida. Yo en IDOM, pues, me manejaba con Skype, pero también me he tenido que adaptar a lo que pedía el cliente, a Zoom, a Teams, a Jamboard, es decir, nuevamente aparece la palabra adaptarse, ¿no? El fin de curso, ¿no? La entrega del proyecto final, el compromiso con el cliente, la entrega final al cliente. Los alumnos también pues, han adquirido nuevos conocimientos, nuevas habilidades, tanto técnicas, de informática, y eso qué nos permite, qué me permite a mí todos estos nuevos conocimientos y estas habilidades en mi empresa, en mi organización, pues optar a nuevos contratos con el mismo cliente o con otros clientes diferentes, ¿no? Y un último punto, pues la coevaluación, que ya se ha comentado antes también, y las lecciones aprendidas. Al final de cada proyecto en mi organización, pues extraemos unas lecciones aprendidas. ¿Qué hemos hecho bien? ¿Qué hemos hecho bien que podamos enseñar a los demás? ¿Qué hemos hecho mal o qué podríamos haber hecho de forma mejor
¿no? Pues esto es una forma también de coevaluarse o de autoevaluarse, ¿no? O de tener una evaluación compartida alumno con el profesor o con el cliente que hemos sido nosotros. A veces tenemos un cliente que es los que llamamos clientes continuos, que nos dan nos van dando contrato tras contrato en diferentes proyectos, y muchas veces estas lecciones aprendidas las compartimos con él, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para mejorar usted como cliente y nosotros como su ingeniería para mejorar, para sacarle mayor rendimiento en el siguiente proyecto? Y bueno, como vamos muy mal de tiempo, pues ni siquiera llegamos a los 10 minutos. Gracias a todos. Gracias, José Francisco. Vale, pues una vez realizadas todas las presentaciones, si os parece, no sé, Maribeni, qué tiempo tenemos, cuál es la previsión de... Bueno, a ver, previsión, pues claro, esto empezaba a las 12, hemos empezado, es la 1:30 casi, pero bueno, yo creo que tenemos que dar paso a algunas preguntas. Obviamente, quien no pueda quedarse, pues ya sé que es la hora de hacer la comida y esas cosas, pero yo creo que no podemos dejar la oportunidad de no hacer preguntas. No, o sea, no, por eso, que es un poco claro lanzar, sí, a ver qué preguntas, pues, puede haber. Y vamos a ir viendo a ver qué preguntas surgen. Y mira, ahora ya nos están diciendo Raúl Cruz, que es un estudiante, y Alina, que es otro estudiante, quieren comentar. Vale, pues así sí, que les sí, damos paso. Damos la palabra a Raúl y luego Alina. Bueno, hola, buenos días. Bueno, yo nada más comentar lo de la parte de dibujo industrial del grado de Ingeniería de Tecnologías Industriales. El trabajo este que han comentado, que a pesar de que es genial, no es tan bonito como lo han contado. Está muy bien que el trabajo sea en grupo y a la vez individual. Eso a mí me ha parecido el primero que hago en mi vida y está muy bien. Solo que el trabajo es demasiado grande, demasiado exigente para lo que vale al final, un crédito y medio. O sea, es que no hay que perder la visión de que todo ese trabajo tan bien montado, la página web, que está genial, vale un crédito y medio. Y el trabajo que hay detrás para obtener ese crédito no está acorde. Yo he hecho el trabajo, lo he disfrutado y lo he sufrido, y es muchísimo más. O sea, es que es casi como una asignatura entera. Entonces, que nos acordemos de que si César ha corregido 3.000 cotas, las 3.000 cotas las hemos puesto nosotros. Y nos ha costado tanto trabajo como a él. Entonces, que tengamos un poco más en consideración a la otra parte, que también nos ha tocado sufrir todo. Y nada más. Muchas gracias. Vale, no sé si Pedro está por ahí y quiere comentar, sí, algo, César. Sí. Estaba intentando, es que César ha tenido que salir, uh-huh, y no sé si está, creo que no responde, pero bueno, te respondo yo desde el punto de vista, claro, de la parte técnica es lo que he contado, ¿no? Y queda bonito y creo que hasta ha salido bien. Está claro que el trabajo es grande y al final, si lo reduces a un crédito y medio, es lo que hay, ¿no? Y es cierto, es demasiado. Yo lo que veía, lo veo como una de las, digamos, una de las ventajas de lo que hay en comparado con lo que había antes. Me refiero a que el trabajo, el de este curso comparado con el de otros, se adapta un poco más al tiempo que tenéis que dedicar. Entonces, claro, digamos que vamos mejorando, ¿no? Quizá para el curso que viene sería interesante, bueno, simplificarlo, está claro que sí. Pero bueno, también habrá que tener en cuenta que pues, hay más grupos, hay más profesores y hay más historietas, ¿no? Pero desde luego, que es un trabajo grande, sí, lo que has dicho tú, las cotas al que las tiene que dibujar para que alguien las corrija. Es cierto, por supuesto, y el trabajo es enorme. Pero bueno, comparado con otros cursos, yo creo que hemos bajado un poco lo que es la cantidad de trabajo. Creo que os ha venido bien porque al final el examen, aunque sea crédito y medio, lo tenéis que pasar porque creo que hay una nota de corte, ¿no? Hay nota 4 o algo así en el examen. Está claro que el que ha hecho el trabajo ha aprobado. Entonces, yo creo que merece la pena. Que hay que cambiarlo y hay que pensar más. Y no sé qué rol habrás seguido tú, ¿no? Pero está claro que igual hay un desequilibrio entre los 4 roles. Seguro que si alguien ha hecho el cuarto, pues le habrá parecido más complicado o más tedioso o más...
eso hay que, claro, hay que seguir trabajando sobre eso, ¿no? Y desde luego, nos faltaba a nosotros desde luego también el feedback nuestro, ¿no? Nos lo planteamos decir, oye, le hacemos una encuesta a los alumnos a ver qué opinan, a ver qué no. Ya lo que os faltaba. Encima, ahora, una vez que habéis terminado, decírmenos a ver qué os parece, qué nos parece, responder a un montón de historias. Bueno, está bien y te agradezco que lo digas y es la cruda realidad, ¿no? Que también tenemos que ver nosotros. Nuestra idea nos parece buena, tiene un punto malo. Es un trabajo enorme para vosotros, ¿eh? Para nosotros ya es independiente. Pues, oye, vamos a ver si lo solucionamos, ¿no? Para próximos cursos. Para eso estamos aquí. Vale, gracias, Raúl. No nos cabe duda de que esto ha supuesto, muchas de las adaptaciones que hemos tenido que hacer ha supuesto un trabajo ímprobo para los estudiantes, para los profesores. Yo creo que esto es algo que indudablemente ha surgido y también un poco yo creo que el espíritu de este tipo de jornadas es analizar este tipo de cosas, porque si nos vuelve a ocurrir que tengamos, antes hablaba José Francisco de las lecciones aprendidas, pues que tengamos lecciones aprendidas que aplicar en el futuro. Así que estas aportaciones también son muy interesantes. Estaba por aquí Alina también para intervenir. Cuando quieras, Alina. Sí, hola, buenos días. Bueno, yo quería, no sé si preguntar o lanzar tema de debate. Hablamos muchísimo de evaluación continua. Estoy contenta de ver que hay muchos profesores que se han adaptado muy bien a una evaluación continua, que han ido haciendo trabajos y demás, pero creo que estamos olvidando muchas asignaturas cuya evaluación continua yo considero que no es continua. Entonces, no sé si es que yo no entiendo bien qué significa evaluación continua o es que están mal planteadas. Y son asignaturas en las cuales tú estás realizando las prácticas durante el curso o determinados ejercicios y llegas al examen final, y en el examen final tienes pues 80 preguntas, por ejemplo, y 10 van a corresponder al 10% de las prácticas. O bien tienes un examen de 2 horas y luego vuelves a tener el examen que corresponde a las prácticas. Yo creo que evaluación continua convendría que mientras estamos nosotros durante el curso realizando las prácticas, ir haciendo informes, ir haciendo entregables, en las que nosotros ya podamos quitarnos ese 10% o 20%, porque al fin y al cabo estás aprendiendo y estás estudiando al día, ¿no? Porque al final lo que hacemos es, bueno, como esta sí que la tengo al día, la dejo y al final cuando llego al examen final me reviso las prácticas, en lugar de estar haciéndolo durante el curso. No sé si habéis pensado en que hay asignaturas de ese tipo y que habría que replantearlas o no sé. Vale, bueno, es que no sé si alguno de vosotros quiere intervenir, alguno de los ponentes y contestar a Lina. Si no, comento un poco yo, como queráis. No sé si Ignacio, sí. En la experiencia que tenemos nosotros, mira, hay dos cosas distintas, además. La primera es la evaluación continuada y la evaluación continua. La evaluación continuada es aquella que tú vas revisando pues cada semana, cada 2 semanas, el trabajo de una persona, pero no pones una nota, no pones una valoración. Y, en cambio, en la evaluación continua, ahí sí que tú puedes hacer partes que tú entregas y, entonces, al final, estás liberando esas partes, ¿de acuerdo? Si, al final, un profesor te pone un examen que recoge todo lo que ya has superado, pues, entonces, te está evaluando 2 veces por lo mismo. Entonces, eso es un error, ¿de acuerdo? Entonces, es un error que, quizás, en la guía docente habría que revisar si es correcto o no es correcto. Y en cierta medida, pues saber si es continuada, es decir, yo te voy dando feedback verbal o te hago una pequeña corrección sobre un trabajo, pero al final te examinaré, ¿vale? Yo sé que hay diferencia de esas dos partes. Y luego está la evaluación global, es decir, donde una persona quizás no quiera hacer esa evaluación continuada o continua y se presenta un examen final. Pero, insisto, son interpretaciones, es decir, yo he sido coordinador de grado y entonces he corregido muchas guías docentes y he dicho, no puede caber una interpretación porque el alumno tiene que tener claro a qué se enfrenta, si elige la evaluación continua o una evaluación global. No sé si te he contestado. Sí, sí, mi duda era que eso, que pasaba que de repente tú seguías haciendo y al final llegabas al examen final. Entonces, hicieras o no hicieras las prácticas, tú vas al examen final donde es el 100% de la nota. La única diferencia es que o vas a las prácticas o no vas, pero de todos modos hacemos exactamente el mismo examen. Entonces, yo creo que para la gente que vamos a clase, que estamos pendientes, que llevamos la asignatura al día, creo que se nos debería de dar esa oportunidad de, ya que estamos perdiendo nuestro tiempo, así decirlo, en esa asignatura, que se nos recompense, no coger, y la gente que no va a prácticas, pues da igual, porque vas a examen final y hacemos exactamente el mismo. Entonces, eras vosotros que aconsejabais, que creía que era mejor, y si creéis que se debe de hablar con el profesor o cómo.
A ver, la evaluación de una asignatura es competencia directa del profesorado de la misma, ¿vale? Está recogido todos los instrumentos dentro de la normativa de evaluación de aprendizaje, pero el profesor puede organizar la evaluación como él considere, o el profesor o la profesora, como de la forma que considere más oportuna. Indudablemente, ahora con este tipo de situaciones como la que estamos viviendo, se ha visto un cambio muy fuerte y así se está reflejando también en las guías que se están ahora revisando hacia la evaluación continua. Pero siempre será una circunstancia que el profesorado tendrá que valorar si se adapta mejor o no. Lo que sí que está claro es que esas actividades de aprendizaje que tú vas realizando a lo largo del curso, con independencia de que se evalúen o no, si se evalúan, pues si es una decisión que ha tomado el profesorado, fantástico. Si no, desde luego lo que hacen es prepararte mejor para realizar la prueba global, ¿vale? Pero no, tampoco podemos pensar en un escenario en el que no haya ninguna asignatura que no tenga una prueba global, porque no es así. Va a haber asignaturas que van a seguir teniendo una prueba global y no van a utilizar la evaluación continua, aunque probablemente sí que utilicen la evaluación continuada, es decir, que te den ese feedback que comentaba Ignacio. Lo importante de la evaluación continua es que en cada prueba tú consolides una parte de la nota y que antes de llegar a la prueba global hayas tenido la oportunidad de superar el 100% de la prueba, porque la prueba global es obligatoria. Con independencia de que tú hayas tenido aprobado o no la evaluación continua, tienes el derecho a presentarte una prueba global que además nunca te penaliza la nota. Es decir, que si sacas menos nota en la prueba global, la que sería más, la que permanecería es la nota de la evaluación continua, ¿vale? Si me permites, Iván. Sí, claro. Una de las cosas que hemos notado este año ha sido la realimentación. Aparte de ser continua, ir dar la oportunidad de que cosas que ya se habían evaluado, tú las pudieras mejorar. Y luego, como si fuera como el feedback. Y hemos dado mucho tiempo. Y eso en la situación de confinamiento ha mejorado muchísimo con respecto a la situación normal de clase, en el que todo el mundo dice, ya lo mejoraré, pero luego no ocurre porque el día a día se te va comiendo. Uh-huh. Y eso, Alina, es una de las cuestiones fundamentales. Aparte de fijar la nota, es que te puede permitir mejorarla. Y eso te da un margen muy alto en una evaluación continua. Solo eso, Iván. Gracias. Nada, gracias a ti, Enrique, por haber entrado. Bueno, tenemos aquí también un comentario de José María Agudo. No sé si lo quieres exponer verbalmente, o sea, oralmente, lo has dejado por escrito, José María. Ah, nada, es un comentario. Yo es que tengo la percepción de que en diseño la asistencia, la participación, los alumnos, estos que es decir que se pierden, la soledad, creo, tengo la sensación de que es inferior al resto de titulaciones. Y por eso le he lanzado ese comentario a Ignacio, por si quería hacer él aportar lo suyo. Ignacio, ¿tienes alguna opinión al respecto o qué? Sí, mi opinión es la que he dicho. Fíjate, toda la parte práctica que he dicho del módulo, la participación ha sido del 100%. Y a través de las tutorías que tenía yo utilizaba el programador de Moodle para reservar espacios, y se apuntaban y venían los cinco, es decir, estaban los cinco, se conectaban, les veía las caras, les pedía que participasen todos para saber si estaban enterados de qué estaba pasando. Bueno, pues yo creo que la participación es muy alta. No sé en otras titulaciones, yo sé que hay titulaciones donde hay mucha implicación y realmente la implicación creo que es lo más importante. Y si el profesor es motivador y plantea ejercicios, proyectos en los cuales la gente quiere participar, pues seguramente van a atender. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, en mi asignatura, la parte teórica es más o menos, un poquito más en la parte de confinamiento que otros años que en clase. Es decir, a clase hay la mitad de la clase, como tienen los apuntes y como ya saben más o menos que, bueno, y tienen las preguntas del examen porque se las cuelgo, pues entonces ya no vienen a clase. Entonces, creo que la parte práctica, al ser tan asignaturas tan prácticas, implica que vengan más. Yo lo que he notado muy satisfactoriamente es que el lunes les pedía que entregasen y entregaban todos y él les hacía una corrección de está todo bien o te falta esto o hacer una pequeña corrección y eso les llevaba a que en el día a día fuesen todos al día. Y entonces para mí ha sido muy satisfactorio y para ellos, quitando un comentario que me hicieron las delegadas, que me dijeron que había veces que, pues eso, que terminaban la práctica y lo subían, pero había otros que se enzarzaban, terminaban aquí metiendo 3 o 4 horas más de lo que deberían haber metido. Y entonces yo les decía que es su aprendizaje. Es decir,
si te ha hecho la práctica, yo te la he corregido, te he dicho que está bien y que termines puntualmente esto, es lo que debes hacer. No tienes por qué hacer mucho más. Otra cosa es que tú quieras ir a por nota y explayarte o hacerlo más amplio. Sin más, esto. Vale, pues tenemos aquí también David Díaz, que comentaba que estaba de acuerdo con la intervención de Raúl, ¿vale? Que había una encuesta en la universidad que reflejaba un poco el malestar de los estudiantes por el hecho de que no se haya reflejado la carga, el aumento de la carga de trabajo en la ponderación de cada parte de la asignatura a la hora de la evaluación. Si David estás por ahí, ¿quieres intervenir o...? No. Vale. ¿Alguna cosa más? ¿Alguien más quiere...? Espera, sí, que sí que dice David que está por aquí. Ah, vale. Que está, con un, que está con un ordenador sin micro. Ah, vale, vale. Pero ahora lo leo. Vale, pues nada, David, queda tu comentario, ¿no? Y yo creo que se entiende... De todas maneras, como él te dice, mañana tenemos una sesión en la que presentaremos resultados de 3 encuestas, una de las cuales la ha hecho él y su asociación, y hay resultados pues bastante interesantes. Ya, si me permites, quería comentar el tema de la adecuación de la carga de trabajo. Lo sabéis bien los coordinadores, es una constante que sale todos los años en los informes de titulación. Es una cosa que nos cuesta a los profesores, por eso yo creo que es muy, y a todos, es muy interesante pues escuchar el punto de vista de ellos, que yo creo que realmente, igual que para los profesores, tenemos la sensación de que hemos metido más horas, sensación y realidad, que hemos trabajado más, yo creo que a ellos también les ha pasado. Es difícil medir esto y es una cosa en la que tenemos que seguir trabajando. O sea que, bueno, pues ¿queréis hacer alguna pregunta más? Realmente en esta sesión yo he anotado cosas muy, muy interesantes, si me permites brevemente. Sí. Quería, bueno, ahora que veo a José Francisco Muñoz, que lo tengo aquí en medio de la pantalla, me ha parecido muy interesante su visión, esa visión profesional de cara a los estudiantes, yo creo, y de cara a todos nosotros, creo que es fundamental eso de trabajar más que estrategias de supervivencia, estrategias adaptativas. Es decir, la supervivencia es para los primeros momentos, pero luego hay que ir más allá. Eso yo creo que es una visión muy importante. Otra cosa que quería destacar de la intervención de Luis Manuel Ramos, cuando han hablado de ese contrato de prácticas, donde el alumno se compromete, adquiere unos compromisos, eso me ha recordado cuando empezamos a investigar sobre el tema de evaluación en la pandemia, en dirección, pues, encontramos en algunas universidades, seguro que muchos y muchas ya lo conocéis y sobra que lo diga, pero por ejemplo en Oxford hay un código de honor que firman los estudiantes, también le estuvimos dando vueltas a esa posibilidad, es decir, el tema de la ética, del compromiso, ¿no? Por parte de ellos y de la honestidad. Otra cosa también que quería destacar, de todos tengo algo, pero bueno, por acabar rápidamente, lo que ha dicho Ignacio López Fornies del refuerzo emocional, yo creo que eso también ha sido muy importante. En definitiva, el principal problema, yo creo, es la gente que se ha quedado sola, tanto profesores como estudiantes. El que ha estado conectado con otros ha salvado mejor la situación y creo que eso es fundamental. Y yo creo pues que la mayoría de los profesores, ¿verdad?, pues hemos intentado preguntarles cuando hemos podido cómo estaban, pero yo creo que, no sé, me gusta destacar esto que ha dicho Ignacio, creo que es muy importante. Y luego el efecto confesionario de Enrique, pues también eso yo veo una cosa muy interesante, el que puedan asistir los estudiantes a las correcciones de los demás. Esto es muy enriquecedor y realmente es algo que de forma presencial, como decís, en despachos pequeños que compartimos con otros profesores, pues es bastante inviable. Bueno, pues con esto ya me callo. Si queréis hacer alguna preguntita más... Bueno, moderador, que te he robado... No, que has hecho unas conclusiones fantásticas, sí, la verdad es que se han comentado muchas cosas interesantes y yo creo que siempre este tipo de jornadas, lo que viene muy bien, y yo siempre lo digo así cuando las organizamos en el ICE o en otro tipo de foros, es el hecho de ver qué es lo que hace el compañero que está más cerca, que muchas veces no lo sabemos, pero del que se pueden rescatar un montón de ideas, ¿no? Y esa coordinación, pues, es fundamental, ¿no? Porque a veces, has comentado el tema del aspecto de la carga de trabajo, muchas veces uno de los problemas que tenemos, y por eso se acumula tanto el trabajo, es que no nos coordinamos bien entre nosotros a la hora de pedir determinadas cosas, ¿no? Y a veces es solo con una distribución más homogénea e intentar que pudiéramos hablar un poco más entre nosotros, solventaríamos este tipo de cosas. Y luego, por las ideas que ha habido, que también son muy interesantes, hay cosas que se pueden aplicar muy fácil. A mí una cosa que ha dicho Ignacio Enrique, que creo que lo vamos a tener que utilizar porque por lo menos en mis clases de diseño pasa parecido y es difícil que lleguen puntuales.
pues esa pequeña idea de hacer una pequeña tarea al principio puede ayudar, ¿no? Porque es verdad que hay, yo noto mucha diferencia entre las titulaciones. Hay titulaciones donde la puntualidad cuesta un poquito más. Y a veces en diseño, pues también pasa algo parecido que en arquitectura. A lo mejor es que comparten ciertas similitudes entre ellos en los perfiles, ¿no? Pero bueno, que creo es eso, que coger ideas e intentar aplicarlas. Y bueno, pues es la innovación, ¿no? Pues probarlo, ver el resultado, ver si funciona. Si funciona, pues se convierte en una práctica sostenible. Y si no, pues a seguir intentando modificar cosas para mejorar nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje, que es de lo que se trata, en definitiva. Así que, por mi parte, nada más. Si no hay ninguna pregunta, y como tú veas, María. Muy bien. Vale, pues yo creo que ya podemos finalizar porque a las 4 tenemos otra sesión, que también de un tema muy, muy interesante y muy sensible en toda esta situación, que es el de las prácticas experimentales. Y yo creo que tenemos que comer y en algunos casos incluso hacer la comida también, ¿verdad? O sea que, bueno, pues muchísimas gracias a todos. La verdad es que esto es una cosa muy positiva, ver que el tiempo se nos pasa volando y que tenemos ganas de más. O sea que, bueno, nos vemos a las 4 de nuevo, ¿vale? Muchísimas gracias a todos los ponentes de esta sesión y al moderador. Gracias, Iván. Vale, gracias a ti, Maribel. Bueno, pues un aplausito para todos. Vale. Vamos a darle a las manitas estas que... No, no tengo la manita del... Venga, un abrazo. Gracias a todos. Nos vemos a las 4. Adiós. 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 Bye. Adiós. Maribel, te has quedado congelada.